Hola. Okay. ¿Cómo lo reconozco y no lo confundo con otra cosa? Pues cambiándole el sexo. Si en vez de ser perro fuera la perra, corría, ¿cómo sería? Contenta. ¿Vale? ¿Qué pasa con los adjetivos que solo tienen un género? Feliz. Porque tengo que saber que es un adjetivo. Hay gente que lo confunde con el componente de sustancia de modo, pues dice, ¿cómo corría el perro? Contento. No vale. El perro corría rápidamente por el campo. Rápidamente, rápidamente. ¿Rápidamente qué? ¿Cómo corría? Ahora, a ver si pilláis la... Esto tiene su truquillo. Si yo digo, el perro corría rápido por el campo, ¿qué es? ¿Complemento de sustancias de modo o complemento predicativo? Y si yo digo, la perra corría rápido como en el campo, ¿qué es? ¿Complemento predicativo o complemento de sustancias de modo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Ahora qué? Pues rápido, un adjetivo. ¿Cómo corría rápido? ¿Qué? ¿Nos cortamos las venas o las dejamos largas? Un fallo. O sea, usamos un adjetivo muy por un adverbio. Pero es que está aceptado, todo el mundo lo usa. Nadie dice, eso está mal. No está mal. Simplemente lo usamos y ya está. Pero si es un adverbio y no se puede distinguir, no se puede confundir, un adjetivo es complemento sustancial de modo. Y cuando un adjetivo es un complemento predicativo. Y hay veces que te confundirá. Por ejemplo, aquí pondría el perro corría rápido, yo pondría que es un complemento sustancial de modo. Porque realmente lo que tú estás diciendo es cómo corría. Pero también dice, bueno, el perro era rápido, pero claro, si lo pasa femenino, tú no dices la perra corría rápido. Así que lo que está es adverbializando un adjetivo. Pero como todo el mundo lo usa, no se considera un error ni nada de eso. ¿Esto lo habéis copiado, no? ¿Sí? El otro tipo de complemento predicativo es cuando complementa al complemento directo. Caso raro, pero bueno, a veces aparece. Nosotros encontramos a Pepe feliz en la fiesta. ¿Vale? Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos ahí? ¿Pepe qué? ¿A Pepe qué? Encontramos a Pepe. ¿Cómo? ¿Cómo? De régimen, ¿ves? Este es lo que he dicho antes. Cuando te crees martillo, del cielo te caen los clavos. Tú ya acabas de ver el complemento de régimen. Esa está primero, yo no digo nada. Paula está primero. No digo nada y lo digo todo. Bueno.
Ahora tú, todo lo que empieza con preposición es complemento régimen. Ya. Y tú, todo lo que empieza con A es indirecto. El otro día expliqué, no sé si explica el complemento directo. No, no, no. Vale. Yo compré un coche. ¿Vale? Complemento directo. No. Yo vi un coche rojo. ¿Vale? Yo vi a Álvaro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Ahí está, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Esto es una cosa y esto es una persona. Cuando una persona, el complemento directo, yo lo vi, va introducido por una preposición. Cuando no es una persona, no. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué es? Encontramos a Pepe. ¿A Pepe qué? Directo. Lo encontramos. Feliz. ¿Quién es feliz? Pepe. Es un adjetivo que complementa a un nombre que tiene al lado. Es un complemento predicativo, pero en este caso de ser sujeto del complemento directo. Si fuera otro, yo qué sé. Encontramos a María contenta. Encontramos a Pepe contento. Se identificaría rápidamente cambiando el sexo. ¿Algún verbo más que pueda llevar de esto? Encontramos a Pepe feliz. Vimos a Álvaro contento. No se me ocurren muchos verbos que puedan. Pero bueno, yo espero que cuando encontréis una estructura así lo veáis. Un adjetivo va después del nombre y también habla del verbo. Va después del verbo. ¿Vale? Duda, esto no lo sabía. O había que repasarlo. Ya os digo que el complemento directo tiene esta cosita, el indirecto no tiene ninguna cosita, ¿o sí? El le. Para reconocerlo, metes el le, no sé. No sé. ¿Vale? ¿Qué más? Lo circunstancial hay que reconocerlo. Y luego está el momento régimen predicativo. Otra cosa que no he pasado. La frase.